refiere a la liberación final. Puede ser cuando uno está en un estado suicida, pues ese es el momento donde estoy. Y también se refiere al momento de la muerte, a tener una muerte digna. Pone el ejemplo de su abuela, que murió la semana pasada, el lunes. Tenía 94 años y estaba sufriendo mucho. Entonces se comunicaba con su padre y el padre le comentaba que la abuela estaba muy enferma, estaba padeciendo mucho, y Mica pensaba que por favor, ojalá se muera pronto. Aunque suene un poco cruel, prefería ver a alguien que, a una persona de su familia, alguien que uno quiere, tener una muerte digna y no seguir vivo sufriendo.